contarles que en el día de hoy, 10 de septiembre, el Colegio Aquileo Parra pues, se ha unido a esta Semana por la Paz, a esta celebración y búsqueda de la paz. Lo primero que se hizo fue incentivar a los chicos para que hicieran sus carteleras con mensajes alusivos a la paz. En el día de hoy entonces, pues congregamos tres actividades. La primera fue la izada de bandera, que se hizo también todo en torno a lo que es la paz. Hubo poemas, canciones, palabras muy hermosas. Luego salimos por el pueblo en la marcha por la paz, con la banda, con nuestra bandera de Colombia, con todas las cartelas, los carteleros que hicieron los niños, los jóvenes, con banderas, con bombas, cada uno pues llevaba su signo, su símbolo, algunos colocados en su camisa, otros con su banderita. Más que una marcha, más que unos mensajes, más que unas pancartas, les pedía yo a los chicos que esa marcha la fueran haciendo con mucho amor, pensando en que la paz la tengo que llevar dentro de mí, que cada uno de nosotros podemos dar es de lo que tenemos, y si yo no tengo paz en mi corazón, es muy difícil que podamos realmente vivir la paz. Entonces, más que una, no era una marcha donde teníamos que ir todos iguales, sino una marcha más pensando en que tengo que aprender a vivir en paz. La idea era cero empujones, cero palabras agresivas, mucha alegría y pensando en eso. Seguidamente nos hicimos acá en las gradas del atrio. Los niños de primaria se unieron a esto y lo salieron con sus banderas, con sus palomitas y se ubicaron alrededor del parque donde nos hicieron una calle de honor hermosa para el paso de la marcha. Ellos también estuvieron acá frente al atrio cantando, fueron dos canciones muy hermosas que nos las ofrecieron también a todo el bachillerato. Entonces de esa manera los niños de primaria también se unieron, también trajeron su cartelera y estuvieron junto a nosotros. Seguidamente pues ingresamos al templo a celebrar la Sagrada Eucaristía también en torno a la paz, a esta Semana por la Paz. Entonces de esta manera pues el Aquileo Parra se ha querido unir a esta gran festividad, celebración de la Semana por la Paz con estas tres actividades. Agradecemos a la comunidad que sale, que apoya, que mira los trabajos de sus hijos, sus carteles, que vienen, que miran, que observan y que nos colaboran también y le dan ánimos a sus hijos para que ellos estén unidos a todas estas celebraciones. Muchas gracias a todos ustedes, televidentes. Este ha sido nuestro aporte en esta semana. Unos agradecimientos muy especiales, muy, muy especiales. Primero, la alegría de ver dentro del templo, junto a nosotros, niños y niñas que entendieron que la Semana por la Paz es la unidad de todas las religiones, de todas las creencias, de todos los colores y de todos los sabores, y quisieron acompañarnos y estuvieron junto a nosotros acá en el templo, en la Eucaristía. Eso es un agradecimiento y una felicitación muy especial, porque tenemos que desarmar los corazones en eso. Somos todos unidos a la paz, no importa el sitio donde estemos, no importa la creencia que nos convoque. Agradecerle a mis compañeros, los docentes, los directivos, que gracias a ellos salió muy bonita esta celebración, muy organizada. Algunos de ellos se vincularon a colaborarle a los chicos en las hechuras de sus carteles. Agradecerle también a la policía que nos colaboró en el recorrido, en un poco de que nos respeten estas marchas, porque pues es una de las cositas como feas que hay. Aún nos faltan muchos valores, nos falta el valor del respeto cuando hay una marcha, cuando hay un desfile, cuando hay algo, y nos atravesamos, no podemos volver, eso es lo único realmente, pero pues de todas formas los señores agentes nos colaboraron en alguna parte de este recorrido. Gracias a todos, al señor rector, que me permite
también poder realizar estas actividades, gracias a los sacerdotes, gracias al canal Telenuevo por estar con nosotros, porque nos ha acompañado siempre en estas actividades.